fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been a bed of roses. ¡Mis hijes! ¡Mis forever! ¡Los amo! ¿Quién sigue? Yo no sabía. ¡No! Bro, unas palabras. El Tadeo, mira, agarra el Tadeo. Es callada. Dime. Pues deja, deja, piensa, piensa, piensa. Pero palabras, ¿no? ¿Para quién? Para nosotros. Mira, te voy a dar seguridad, voy a estar contigo. Yo solo sonreír. Sí, yo sigue. Yo también. Él hablará. Él habla. Él habla. Bueno, aquí estamos en las tomas de fotos, ¿no? Ya para la grabación. Todos aquí presentes, en compañeros que entramos juntos y estamos terminando juntos. Yo sé que varios de nosotros nos llevamos toda una serie de recuerdos, de momentos muy felices que pasamos, que compartimos entre todos nosotros, y que sé que muchos no van a olvidar, sino los van a recordar siempre. Estoy muy contento de mi parte de poder haber pertenecido a esta generación de personas tan maravillosas como ustedes. La verdad, les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga siempre y que esté con todos ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oiga! ¡Ese muchacho vende tamales! ¡No me tapes! ¡Yo voy a ir a tarde, por favor! Déjame espacio, déjame espacio. ¡Ay! ¡Amá! Ok, pues yo... Habla. Ok, pues yo quiero...
decirles que a partir del día de hoy, pues nuestras vidas, pues no a partir de hoy, ¿no? Sino que pues al culminar esta etapa. No, no, no. Al culminar esta etapa, pues cada quien va a tomar rumbos distintos. Y pues yo les quiero desear todo el éxito del mundo. Que estemos viendo de. No me oyen hacer llorar. Están llorando ya. No estoy llorando. Se te corre maquillaje. Quiero desear. Ay, pero no me hagan llorar porque parece que están llorando ustedes. Ok. No estoy llorando. Es que no me dijo. Te volviste por arriba. Fíjate que no traigo. ¡Oh, bravo! ¡Bravo! Que los amo y mis forever. Yo hablo. Ey, sí. ¿Tú qué? Yo me voy para el lado. Bueno, es mi turno. Les quiero decir a todos, no nada más a mis amigos, a mi grupito, a todos, que espero que les vaya muy bien en su carrera, que ejerzan de buena manera todo lo que estudiamos. También les quiero decir que los voy a extrañar mucho. Ya los estoy extrañando, en serio. Yo no voy a llorar como la ley, yo no soy una llorona, pero sinceramente, o sea, les deseo todo el éxito del mundo a todos por igual. Y yo sé que no vamos a dejar de vernos, o sea, la amistad que surgió en esta bonita etapa va a seguir y depende de nosotros, o sea, depende de nosotros que podamos seguir disfrutando de esta bonita amistad. Entonces, siempre, siempre los voy a querer y espero que estemos en contacto, los quiero. ¡Y nos vamos a tirar San Carlos! Hay que recordar que me quiero parar con el chavo. Ah, para las palabras del chavo. Mamá, me gradué. Me gradué, mamá. Tú que eras una vez así. De muchas. Lo conocí. Lo conocí. Yo como que no. Muchos jóvenes talentos en esta generación y espero que les vaya muy bien en su vida profesional. Y el Easton siempre los va a recibir con las puertas abiertas. Gracias. ¡Profe, confiamos en trabajo! ¡Profe, vaya, ahora! Muchas felicidades a... que nos rompieron para la tarde. Muchas felicidades a todos y a todos. Les deseo mucho éxito y que Dios los bendiga a todos. Que sigan por ese camino, sigan con ese entusiasmo. Ahí vienen cosas buenas para ustedes, así que aprovechen todas las oportunidades que les dé la vida. Yo les agradezco que me hayan tomado en cuenta para esto. Es muy, pues para mí es un honor. Y muchas gracias a todos ustedes. Y muchas felicidades. Un aplauso. ¡Bravo! Dice que no es ergonómico. Muy bien, muy bien. Pues primero que nada, una felicitación para ustedes, ¿verdad? Para ustedes, para sus papás, sobre todo, que sabemos que para muchos hicieron un gran esfuerzo para tenerlos el día de hoy aquí. También un agradecimiento de mi parte hacia ustedes, ¿verdad? Porque con ustedes yo aprendí mucho también. Un agradecimiento por hacerme parte de la historia de sus vidas en este día precisamente, ¿verdad? El día de su graduación. Es difícil, yo sé que es difícil para muchos. Entraron 120 en esta generación y miren quiénes están aquí. Entonces siéntense bendecidos, ¿verdad? Siéntense elegidos porque ustedes pudieron lograrlo, porque tuvieron las ganas, no la inteligencia, las ganas para salir adelante.
y sigan así en sus vidas, sigan así en sus vidas, muchachos. Hagan una retrospectiva, ¿verdad?, hacia 4 años atrás y dense cuenta cómo llegamos en el 2012. Algunos en el estacionamiento, yo sé, por ahí sufriendo porque no habíamos pasado el examen para entrar a Dixon, batallando. Lo logramos, salimos adelante, ¿verdad? Y con mucho aprendizaje, no nada más de ingeniería industrial, humano, ¿verdad? Creo que humano. Sabemos que ustedes fueron muy, muy unidos y son una generación que se distingue por eso precisamente, ¿no? Por esa unión, por esa perseverancia y el esfuerzo que le pusieron. Sigan así, los invito a que sigan así, sigan preparándose, ¿verdad? Y ustedes siempre, siempre, siempre con la frente en alto, acuérdense, ¿no? Ya saben por qué lo digo, ¿verdad? Muchas felicidades, muchachos, que Dios los bendiga. Y usted ya es histórica, es parte de esta generación. Usted pues ahí medio para la moto, empezando. Los frijoles para todos, para las posadas. Yo la quiero mucho, gracias, que muchas gracias. Y creo que aquí todos mis compañeros la quieren mucho porque es especial para todos. Es mi tía Maggie. ¡Tía, te queremos! Gracias.